Valhalla es un lugar de cambio constante. La flexibilidad nos da los medios para sortear la incertidumbre. Veamos, estas tareas a cambio de recompensas me parece justo. Pasión, práctica, perseverancia. Ese es el camino. Siempre digo que hay que mejorar en cuanto se pueda. Una mejora duradera.
Mira, hermano, se fue la neblina. Quizás Valhalla se está abriendo para ti. Hay tanto que ver a la distancia. Se puede ver cómo todos los pequeños espacios reinos se conectan con el plano superior. Y esas estatuas sí que son imponentes. Los reconozco. Son jueces del inframundo, de mi tierra natal. Ah, bueno. Silencio. Que te... Se acerca. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Otro culo a la izquierda! En memoria de Midgard. Veo que no hay ningún orden fijo para los reinos que visitaremos. Hermano, ¿de quién era la voz que oímos cuando Valhalla nos envió de regreso desde el trono? ¿También la escuchaste? Sí. Dijo que está en deuda contigo, ¿no? ¿Quizás alguien que pueda darnos una mano? No lo creo. Era un dios de Grecia y no terminamos en buenos términos. ¿Y con eso quieres decir...? Sí, ya veo. No faltan viejos fantasmas resentidos por aquí. Y por aquí me refiero a tu memoria, claro.
Hermano, ¿reconociste el trono que vimos antes? ¿Te era familiar? Era mío. El trono que le arrebaté a Ares. Es un trono de monstruos. Ah, la ansiedad del poder se manifiesta. Es un símbolo que sin duda debes considerar. Es un símbolo que rechazo. Pero eso no acabará con la cuestión. No puedes matar, destruir o ignorar a un símbolo. A menudo, lo mejor que se puede hacer es reclamarlo, redefinirlo. Recordemos que no es el trono, sino el dios que lo ocupa. Dos peleas seguidas. El Valhalla tiene cada vez más exigencias. ¡Demonios, qué frío! Haremos más desafíos como ese. Así nos ganaremos la forma de subir. El camino debería estar libre. ¿Seguimos? Huh.
Felicidades, viejo amigo. Sin dudas triunfarás en Valhalla. ¿Dónde está Mimir? ¿De verdad es todo lo que tienes que decirme? ¿Tras todo este tiempo? ¿No puedes improvisar un mísero hola para una de tus víctimas más favorables? Hola, Helios. ¿Dónde está Mimir? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Por qué no lo vamos a buscar? Sí. De nuevo contigo, Kratos. ¿Asesinaste alguno que otro panteón últimamente? ¿Arrasaste alguna población con las catastróficas consecuencias de tus acciones? ¿Traicionaste a los aliados en quienes alguna vez confiaste? Debes ponerme al día sobre tu última saga de sangrienta venganza. Ya no soy esa persona. ¿No querrás decir que te ablandaste? No puedo creerlo. Una vez espartano, siempre espartano. No me vas a engañar, Kratos. Ya sabes lo que dicen. No puedes esconderte de un dios del sol en las sombras. Al menos, eso deberían decir. Dime, la decoración ya te es más familiar, ¿no? ¡Una poderosa cadena! ¡Qué buen augurio! Siempre tuviste mucha suerte con las cadenas. Esto resultará muy bien para ti. Puedo sentirlo. ¡Oh, ahí está! Hogar, dulce hogar. Esta habitación debe darte muchos recuerdos. ¿No es la cámara de sacrificios? ¿Dónde dejaste que un soldado ateniense se achicharrara solo para poder avanzar? ¡Oh, esos primeros y descabellados días! ¡Cómo debes extrañarlos! ¿Qué haces, Kratos? ¿Me vas a sacrificar? ¿De nuevo? Oh,
Parece que tendrás que empujarme para poder llegar a donde sea. Oh, bien. Haces contacto visual mientras me empujas hacia mi perdición. ¡Qué especial toquecito personal! Me hace ver mi posición. Sobre todo tras tan larga y agonizante deliberación sobre qué hacer. Ah, qué tan reacio dirás que estabas de sacrificarme en las llamas cuando te pregunten. No llegarás muy lejos sin mí. Odio decepcionarte, grandísimo idiota. Pero recuerdas que soy un dios del sol, ¿verdad? ¿Crees que le temo un poquito de fuego? No me amenaces con algo bueno, Kratos. Quizás me llene de poder y logre mi forma final. Quizás explote y te lleve conmigo. Veamos qué sucede. Solo vamos a ver. Empujoncito. ¡Vamos! Ya, Kratos, en serio, sácame de esta jaula. ¡Ya no es gracioso! No puedo creer que me vayas a asar por capricho, por suponer que es lo que Valhalla quiere que hagas. ¿Alguna vez consideraste que quizás tus instintos son solo pensamientos que aparecen en tu mente y que quizá no sean más reales que los venideros? ¿Puedes considerarlo? ¡Rápido! ¿De verdad solo me vas a prender fuego y ver qué pasa? Te lo juro, no cambiaste ni un solo... ¿Hermano? ¿Qué hago aquí dentro? Mimir. Mimir. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Lo intento! ¡Hermano! ¡Deprisa! ¡Deprisa!
tengas miedo. Solo volveremos a la puerta. ¡Yo no lo creo! ¡Creo que rompiste el funcionamiento de Valhalla! ¡Ah! ¡Creo que es el final, hermano! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Sigrun! ¡Amor! ¡Estás en llamas! ¡No debería estar aquí! ¡Okari, Meidal! Pobrecita, mírate. Tú no deberías haberlo hecho. Yo me curaré, tontito. Tú y Kratos no podrían. Pero ya están a salvo. Sigrun, lo siento. Yo fui tan tonto y... Después, amor. Necesito un minuto. Estaremos en deuda contigo para siempre. Y yo lo estaré con ustedes. ¡Mi señora! ¡Para! Me viste en peores condiciones. No me convence, jefe. No es nada que Aerith no pueda curar. Esto podría tardar un poco.